Muy buenos días, en nombre de la fraternidad del corazón de Amatista, su hermano Miguel Arturo os da la más cordial bienvenida al santuario del corazón de Amatista para nuestra meditación del día 8 de septiembre de 2022, correspondiente al rayo verde de curación, sanación, salud, concentración, consagración, verdad y música. Tras haber hecho nuestros ejercicios de respiración rítmica, tras haber silenciado nuestro cuerpo mental, haber apaciguado nuestro cuerpo emocional, y relajado nuestro cuerpo físico, expandiendo en salud nuestro cuerpo etérico, conservando esta atmósfera de recogimiento y devoción de la presencia de la amada magna presencia I am, yo soy dentro de mí y dentro de cada uno. Invocamos al santo ser crístico de toda la humanidad para iniciar esta sesión de decretos y aplicación de las llamas. Comenzamos. Amada, magna, victoriosa y poderosa presencia de Dios, I am, yo soy dentro de mí, santo ser crístico propio y de toda la humanidad, I am, yo soy llamándoos a la acción, amado arcángel Miguel, amado arcángel Jofiel, amado arcángel Chamuel, amado arcángel Gabriel, amado arcángel Rafael, amado arcángel Uriel, amado arcángel Zadkiel, amada arcángelina Santa Amatista, vengan, 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 enciendan en mí y en todos mis hermanos el fuego sagrado del corazón del gran, gran sol central. Amado Maestro Ascendido Jesús el Cristo, amado Maestro Ascendido San Germán, amada Maestra Ascendida Madre María, amada Maestra Ascendida Lady Nada, amada Maestra Ascendida María Magdalena, amado Maestro Ascendido Juan el Discípulo, amado Maestro Ascendido Hilarión,
Os amo, bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. Yo os invoco a presentarse en este santuario del corazón de Amatista ahora. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Fuego violeta, divino amor, llamea en este mi corazón, misericordia verdadera, tú eres siempre, manténme en armonía contigo eternamente. Ay, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con fuego violeta, mi cabeza llena. Que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con fuego violeta, mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, yo soy luz, tu Cristo en mí, libera mi mente ahora y por siempre. Fuego violeta, brilla aquí, entra en lo profundo de esta mi mente. Dios que me das el pan de cada día con fuego violeta, mi cabeza llena, que tu bello resplandor celestial haga de mi mente una mente de luz. Ay, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Ay, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Ay, yo soy la mano de Dios en acción, logrando la victoria todos los días. Para mi alma pura es una gran satisfacción seguir el sendero de la vía media. Amada y radiante presencia, ay, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Ay, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, ay, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Ay, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, ay, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Ay, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Amada y radiante presencia, ay, yo soy, séllame ahora en tu tubo de luz, de llama brillante, maestra ascendida, ahora invocada en el nombre de Dios, que mantenga libre mi templo aquí de toda discordia enviada a mí. Ay, yo soy quien invoca el fuego violeta para que arda y transmute todo deseo, persistiendo en nombre de la libertad hasta que yo me una a la llama violeta. Ay, yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. Ay, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar. Yo inundo con la gracia del perdón. Ay,
yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. I am, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar. Yo inundo con la gracia del perdón. I am, yo soy el perdón aquí actuando, arrojando las dudas y los temores. La victoria cósmica despliega sus alas, liberando por siempre a todos los hombres. I am, yo soy quien invoca con pleno poder en todo momento la ley del perdón a toda vida y en todo lugar. Yo inundo con la gracia del perdón. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy quien I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Libre, I am, yo soy de duda y temor, desechando la miseria y toda la pobreza, sabiendo ahora que la buena provisión proviene de los reinos celestiales del Señor. I am, yo soy la mano de la fortuna de Dios, derramando sobre el mundo los tesoros de la luz, recibiendo ahora la abundancia plena, las necesidades de mi vida quedan satisfechas. Vida de dirección divina, I am, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. I am, yo soy la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, I am, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. I am, yo soy la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, I am, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya, guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. I am, yo soy la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. Vida de dirección divina, I am, yo soy, enciende en mí tu luz de la verdad, concentra aquí la perfección de Dios, libérame de toda la discordia ya. Guárdame siempre muy bien anclado en toda la justicia de tu plan sagrado. I am, yo soy la presencia de la perfección, viviendo en el hombre la vida de Dios. I am, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. I am, yo soy el que brilla. I am, yo soy luz por dentro, por fuera. I am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame. Hasta que así transfigurado todos me describan. I am, yo soy quien brilla como el hijo. I am, yo soy quien brilla como el sol. I am, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. I am, yo soy el que brilla. I am, yo soy luz por dentro, por fuera. I am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. I am, yo soy quien brilla como el hijo. I am, yo soy quien brilla como el sol. I am, yo soy quien transforma todas mis prendas, cambiando las viejas por el nuevo día, con el sol radiante del entendimiento por todo el camino. I am, yo soy el que brilla.
I am, yo soy luz por dentro, por fuera. I am, yo soy luz por todas partes. Lléname, sáname, glorifícame, séllame, libérame, purifícame, hasta que así transfigurado todos me describan. I am, yo soy quien brilla como el hijo. I am, yo soy quien brilla como el sol. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la llama de la resurrección, destellando la pura luz de Dios. I am, yo soy quien eleva cada átomo ahora. I am, yo soy liberado de todas las sombras. I am, yo soy la luz de la presencia divina. I am, yo soy por siempre libre en mi vida. La preciosa llama de la vida eterna se eleva ahora hacia la victoria. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre. Ascendido ahora con el poder de Dios, I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. I am, yo soy la luz de la ascensión, fluye libre la victoria aquí, todo lo bueno ganado al fin por toda la eternidad. I am, yo soy luz, desvanecido todo peso en el aire, ahora me elevo con el pleno poder de Dios en el cielo, mi canto de alabanza a todos expreso. Salve, I am, yo soy el Cristo viviente, un ser de amor por siempre, ascendido ahora con el poder de Dios. I am, yo soy un sol resplandeciente. Oh, mi constante y amorosa presencia, I am, yo soy tu luz de Dios sobre mí, cuyo resplandor forma un círculo de fuego ante mí para alumbrar mi camino. I am, yo soy quien te invoca con plena fe para que coloques desde mi propia poderosa presencia divina. I am, yo soy un gran pilar de luz alrededor de mí ahora mismo. Manténlo intacto a cada momento que pase, manifestándose como una lluvia reluciente de la bella luz de Dios a través de la cual nada humano puede jamás pasar. Dirige al interior de este bello círculo eléctrico de energía cargada divinamente una rápida oleada del fuego violeta de la clemente y transmutadora llama de la libertad. Haz que la energía siempre en expansión de esta llama proyectada hacia abajo al campo energético de mis energías humanas convierta completamente toda condición negativa en la polaridad positiva de mi gran ser divino. Que la magia de su misericordia purifique con luz mi mundo de tal manera que todos aquellos con los que entre en contacto sean siempre bendecidos con la fragancia de violetas desde el mismo corazón de Dios.
en memoria del bienaventurado día del amanecer en el que toda discordia, causa, efecto, registro y memoria sea convertida para siempre en la victoria de la luz y la paz del Jesucristo ascendido. I am Dios, soy quien acepta ahora constantemente el poder y la manifestación plenas de este fía de luz y quien lo invoca para que entre en acción instantánea por mi libre albedrío otorgado por Dios y por el poder de acelerar ilimitadamente esta sagrada emisión de ayuda proveniente del mismo corazón de Dios hasta que todos los hombres hayan ascendido y sean libres en Dios en la luz que nunca, nunca, nunca falla. Amado Maestro Ascendido San Germán, amado Arcángel Zadkiel, amada Arcangelina Santa Amatista, Elohim Arturo y Elohim Diana, y todos los que desempeñan un servicio en el séptimo rayo, os amo, os bendigo y os doy gracias por su gran servicio a mí y a toda la humanidad. En el nombre de la presencia de Dios que I am yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mí como sacerdote de la orden de Zadkiel, hago esta invocación. Ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, ángeles del fuego violeta, vengan, 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 mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor, a través de mi aura y mis sentimientos, mi cerebro y mi mundo mental. Mi cuerpo etérico, cada célula de mi cuerpo físico, mi hogar, mis negocios, mis finanzas y todos mis asuntos, y háganlo por toda vida sobre el planeta hasta que toda creación humana, su causa y su núcleo sean disueltos y transmutados en pureza y perfección, y que nuestro planeta se convierta realmente en la santa estrella de la libertad. Os agradezco su respuesta a este llamado de mi corazón. Pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás, el fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección. Y yo soy fuego violeta. En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios, yo soy dentro de mi corazón. Te invoco, amado Arcángel Miguel, y a todas tus legiones de protección para que me envuelvan ahora en su armadura de llama azul. Cárguenla con su pleno poder cósmico de fe iluminada, protección invencible y gracia divina. Fortalézcanla e intensifiquen sus poderes de protección alrededor de mi aura y mis sentimientos, alrededor de cada ser de este mundo. Protégenos, protégenos, protégenos por el relámpago de tu amor, protégenos, protégenos, protégenos por tu gran ser en las alturas, protégenos, protégenos, protégenos por tu gran poder secreto de luz, protégenos, protégenos, protégenos por tu gran y glorioso poder y séllanos a salvo por siempre en tu corazón diamantino de luz. Invencible protección de la luz, I am, yo soy, invencible protección de la luz, yo ordeno, invencible protección de la luz es mía cada día, invencible protección de la luz gobierna siempre a través de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Madre Divina, yo decreto, I am yo soy Santa Amatista, I am yo soy el corazón de Amatista, I am yo soy el corazón de Amatista, I am yo soy el corazón de Amatista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la llama de la Madre en la bendita María. I am yo soy el corazón de Amatista, I am yo soy el corazón de Amatista.
am, yo soy el corazón de Amatistán. Todo lo puedo en Cristo, todo me es posible en Dios, puedo vencer y venceré. I am, yo soy el corazón de amatista, superaré en este día todo obstáculo a la vida abundante manifestada en mí por medio de la palabra viviente que es mi ser crístico. I am, yo soy el corazón de amatista, doy mi vida sin reservas a Dios Todopoderoso porque con la arcangelina Santa Amatista. I am, yo soy el corazón de amatista, I am, yo soy el corazón del Cristo, transmutando toda energía discordante en luz, paz y armonía, puedo vencer. I am, yo soy el corazón de amatista, por la autoridad de Alfa y Omega, este mantra rodeará la tierra, saldré en el nombre de Godfrey Ray King, saldré en el nombre de Alfa y Omega. Nuestro corazón, voz, alma y determinación divina hacia la pureza quedarán grabados en esta civilización. Nadie la hará retroceder, nadie la distorsionará de ninguna forma. O luz de la victoria, o luz de la presencia viviente del fuego sagrado. Yo digo victoria hasta que todos hayamos ascendido completamente en la luz y seamos libres. Victoria, victoria, victoria. Ay, am, yo soy el corazón de Amatista. Convoco a las legiones de los siete arcángeles para la acción protectora de la luz por los siglos de los siglos. Ay, am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del arcángel Miguel. Ay, am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista en el nombre del arcángel Miguel. I am, yo soy el corazón de Amatista y en el nombre del arcángel Miguel. Monto la guardia por la juventud del mundo para defenderla de los enemigos que son las adicciones, la cultura de la muerte, el suicidio y toda perversión del fuego sagrado de la Madre Divina. I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista, I am, yo soy el corazón de Amatista. En el nombre de la Santa Trinidad nos hacemos cargo de este mundo porque aún nos quedan otros mundos que conquistar. Pues bien, vamos a nuestros decretos, peticiones grupales e individuales. La sesión del día de hoy la vamos a ofrecer por los hermanos Jenny, Jaime, Francisco y su niño Ares y su familia, Alicia, David, Jimena, Guadalupe P.A. y su familia, y la ofrecemos también por todos nuestros benefactores y benefactoras que con sus donativos podemos sostener este altar del Santuario del Corazón de Amatista y prestar todos sus servicios. Gracias, 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 benefactores y benefactoras, que les sea devuelto, multiplicado 10.000 veces, 10.000 veces. Gracias. Vamos con nuestros decretos grupales. El primero, un decreto por la hermana Gloria. I am, yo soy el círculo de protección de la espada de llama azul del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera a la hermana Gloria y su familia de cualquier vicio y perturbación proveniente del bajo astral. I am, yo soy el círculo de protección y la espada de llama azul del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera
a la hermana Gloria y su familia de cualquier vicio y perturbación proveniente del bajo astral. I am, yo soy el círculo de protección y la espada de llama azul del arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera a la hermana Gloria y su familia de cualquier vicio y perturbación proveniente del bajo astral. I am, yo soy la justicia divina. I am, yo soy la ley. I am, yo soy el juez. I am, yo soy el jurado. Y como I am, yo soy el juez, declaro inocente a JG. I am, yo soy la justicia divina. I am, yo soy la ley. I am, yo soy el juez. I am, yo soy el jurado. Y como I am, yo soy el juez, declaro inocente a JG. I am, yo soy la justicia divina. I am, yo soy la ley. I am, yo soy el juez. I am, yo soy el jurado. Y como I am, yo soy el juez, declaro inocente a JG. I am, yo soy la magna presencia del hermano Alberto FC, derramando mis corrientes amorosas de sustancia de luz cósmica, despertando su conciencia de ser un ser de luz. I am, yo soy la magna presencia del hermano Alberto FC, derramando mis corrientes amorosas de sustancia de luz cósmica, despertando su conciencia de ser un ser de luz. I am, yo soy la magna presencia del hermano Alberto AFC, derramando mis corrientes amorosas de sustancia de luz cósmica, despertando su conciencia de ser un ser de luz. I am, yo soy el santo ser crístico propio del hermano Alberto FC, expandiéndose e irradiando desde su majestuosa llama trina, amor, sabiduría y poder en perfecto equilibrio a toda la humanidad, a este servidor y a toda su familia cósmica. I am, yo soy el santo ser crístico propio del hermano Alberto F.C., expandiéndose y irradiándose desde su majestuosa llama trina, amor, sabiduría, poder en perfecto equilibrio a toda la humanidad, a este servidor y a toda su familia cósmica. I am, yo soy la llama violeta que consume el karma del hermano Alberto F.C. I am, yo soy la llama violeta que consume el karma del hermano Alberto F.C. I am, yo soy la llama violeta que consume el karma del hermano Alberto F.C. Vamos a decretar por la hermana Alicia. I am, yo soy el amor y respeto por mis hermanos. I am, yo soy el amor y respeto por mis hermanos. I am, yo soy el amor y el respeto por mis hermanos. I am, vamos a decretar por la hermana Rosa R. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de la hermana Rosa R. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de la hermana Rosa R. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta por la hermana de la hermana Rosa R. Decretemos por el hermano David Martínez. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta y vista perfecta del hermano David. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta y la vista perfecta del hermano David. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud y visión perfecta del hermano David. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta mental y física de Teo, Daniel y Hugo. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta mental y física de Teo, Daniel y Hugo. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta mental y física de Teo, Daniel y Hugo.
I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta, mental y física de la hermana Maribel. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta, física y mental de la hermana Maribel. I am, yo soy la salud perfecta, física y mental de la hermana Maribel. I am, yo soy la fertilidad y concepción de un nuevo ser humano en la matriz de la hermana M. I am, yo soy la fertilidad y concepción de un nuevo ser humano en la matriz de la hermana M. I am, yo soy la fertilidad y concepción de un nuevo ser humano en la matriz de la hermana M. I am, yo soy la resurrección y la vista. I am, yo soy la resurrección y la vida de la vista perfecta en ambos ojos del hermano David Martínez. I am, yo soy la resurrección y la vida de la vista perfecta en ambos ojos del hermano David Martínez. I am, yo soy la resurrección y la vida de la vista perfecta en ambos ojos del hermano David Martínez. Yo soy la concentración que permite a la hermana Jimena Amarillo Terra Esmeralda escribir su libro victoriosamente. I am, yo soy la concentración que permite a la hermana Jimena Amarillo Terra Esmeralda escribir su libro victoriosamente. I am, yo soy la concentración que permite a la hermana Jimena Amarillo Terra Esmeralda escribir su libro victoriosamente. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Patsy Medina. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Patsy Medina. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Patsy Medina. I am, yo soy la victoria en la operación quirúrgica de Patsy Medina. I am, yo soy la victoria en la operación quirúrgica de Patsy Medina. I am, yo soy la victoria en la operación quirúrgica de Patsy Medina. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Pedro Medina. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Pedro Medina. I am, yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta de Pedro Medina. I am, yo soy la victoria en la operación quirúrgica de Pedro Medina. I am, yo soy la victoria en la operación quirúrgica de Pedro Medina. I am, yo soy la victoria en la operación quirúrgica de Pedro Medina. I am, yo soy la abundancia ilimitada de dinero, salud perfecta y liberación financiera de Guadalupe P.A. y su familia. I am, yo soy la abundancia ilimitada de dinero, salud perfecta y liberación financiera de Guadalupe P.A. y su familia. I am, yo soy la abundancia ilimitada de dinero y salud perfecta y liberación financiera de Guadalupe P.A. y su familia. I am, yo soy el rayo verde de consagración del amado arcángel Rafael, del hermano azul, primer sacerdote del fuego sagrado de la orden de Zadkiel del santuario del corazón de Amatista. I am, yo soy el rayo verde de consagración del amado arcángel Rafael, en el hermano azul, primer sacerdote del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel del santuario del corazón de Amatista. I am, yo soy la consagración. I am, yo soy el rayo verde de consagración del amado arcángel Rafael en el hermano azul, primer sacerdote del fuego sagrado de la orden de Zadkiel del santuario del corazón de Amatista. I am, yo soy el rayo verde de consagración del arcángel Rafael en el ama
en el hermano Cristian, segundo sacerdote del fuego sagrado de la Orden de Ezaquiel del Santuario del Corazón de Amatista. I am, yo soy el rayo verde de consagración del amado arcángel Rafael, en el hermano Cristian, segundo sacerdote del fuego sagrado de la Orden de Ezaquiel del Santuario del Corazón de Amatista. I am, yo soy el rayo verde de consagración del amado arcángel Rafael, en el hermano Emia, tercer sacerdote del fuego sagrado de la Orden de Ezaquiel del Santuario del Corazón de Amatista. I am, yo soy la consagración del rayo verde del arcángel Rafael en el hermano Emia, tercer sacerdote del fuego sagrado de la Orden de Ezaquiel del Santuario del Corazón de Amatista. Ahora escriban por favor sus decretos individuales. Escríbanlos en los comentarios. Fraternidad del corazón de Amatista, digamos, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste, y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste,
y con plena fe acepto conscientemente que esto se manifieste, se manifieste, se manifieste aquí y ahora mismo con pleno poder eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido completamente en la luz y sean libres. Amado, I am, yo soy, amado, I am, yo soy, amado, I am, yo soy. Pues felicidades a nuestros tres primeros sacerdotes oficiales de este santuario, el hermano Azul, el hermano Cristian y el hermano Emía. Un aplauso para ellos. Ahí pongan monitos de aplausos para el hermano Azul, el hermano Cristian y el hermano Emía. El hermano Emía además es el patriarca, primer patriarca de este santuario. El hermano Emía es nuestro patriarca. Él representa a Sanat Kumara en este santuario. El hermano Cristian tiene el don de la escritura. A él se le da la escritura. Así que no le sorprenda si de repente nos empieza a escribir unas hermosas enseñanzas. Y el hermano Azul, pues como yo le he dicho varias veces, él es el primer sacerdote de este santuario ya oficial y él es la batería. Él, aunque no hable, pero él es energía, atrae energía e irradia energía, y él es el que dio origen a este santuario, es el fundador. Yo solamente fui el dispositivo por el cual se manifestó la señal. Estamos presentando primero a los sacerdotes, varones. Una vez que tengamos lista la presentación de la primera generación de sacerdotes varones, comenzaremos con la presentación de las sacerdotisas, ¿sí? De un lado los varones y después las sacerdotisas, porque primero hay que hablar con ellas y ver si aceptan, así como lo hicimos con los varones. Bien, pues hoy tenemos un maravilloso jueves de rayo verde, de curación, sanación, concentración, verdad, curación, sanación, consagración, música. Tenemos un discurso del amado Elohim Vista o Ciclopea, que es el Elohim de la concentración, la música y el ojo todavisor de Dios sobre la tierra. Él dice así: ¿qué puedes alcanzar aún en las actividades mundanas? ¿Qué puedes alcanzar aún en las actividades mundanas de tu diario vivir si no tienes concentración? Sin ella solo alcanzarás mediocridad. Rasguñas apenas la superficie, como quien dice, de lo que intentas alcanzar. Aquellos que resuelven elevarse por sobre la masa común de los humanos, eligen un aspecto de la vida y lo desarrollan con maestría, diciendo dentro de ellos mismos, llegar a la excelencia en esa línea de expresión por lo menos. Tu desarrollo va de acuerdo con la concentración de tus energías sobre aquella línea de acción, lo mismo que tu eficacia. La ley dice
que lo que tú comienzas lo puedes cumplir cuando está de acuerdo con el plan divino de perfección, bien sea de curación, precipitación, libertad económica, eterna juventud o la restauración de un órgano físico. No importa lo que sea, es posible, pero la constancia de mi rayo es necesaria para lograrlo. El Elohim de la música, cíclope o vista, o el gran músico como suele ser llamado, tiene la obligación de atender el tono cósmico del sistema planetario, de nuestro sistema, que debe emitir una sinfonía agradable a los oídos de Dios y que debe estar en armonía con la sinfonía cósmica. Él ha tenido que envolver a la Tierra con una sustancia aislante, la cual no puede ser atravesada por la disonancia de esta estrella oscura en que el planeta Tierra se ha convertido, para no afectar adversamente el concierto de las esferas. Él nos pide que todos contribuyamos con nuestra música armónica al establecimiento de la edad de oro para la Tierra. Y nos dice que no es la música audible o provocada por las cuerdas vocales lo que contribuye a la música de las esferas, sino lo que el hombre está pensando, sintiendo y diciendo, lo que está haciendo. Todo ello crea un aura en contorno del planeta y cuando es positiva, sube como armonía, paz y salud. En cambio, el aura inarmónica, aunque no se pronuncie una palabra, al ser contactada por un ser sensible, éste percibe la disonancia y su efecto alrededor del planeta es de oscuridad e inarmonía. Vista se ocupa de curar por medio de la música. Más adelante aprenderemos a curar con música, no solamente los males de la carne, sino también las enfermedades del alma. Decíamos que el Elohim Vista se ocupa de curar por medio de la música. Más adelante aprenderemos a curar con música no solamente los males de la carne, sino también las enfermedades del alma, los males morales, emocionales y etéricos. Y nos dice Vista que las curaciones pueden venir instantáneamente si se le invoca a él o a su amada Cristal, el arcángel Rafael, a la amada Madre María, quien lo ha demostrado muchas veces, infinitud de veces, y al amado ascendido maestro Hilarión, quien fue Saulo de Tarso, conocido en el mundo católico como San Pablo, el que escribió las cartas del Nuevo Testamento, que también hizo sanaciones. Así ellos, unidos, nos darán todo el impulso que les es inherente, que les es propio. Dice además que es posible borrar el karma de miles de años
Dice además que es posible borrar el karma de miles de años si se le pide a su amada cristal que aceptemos la bella esencia de cristal, la llama de consagración de Rafael, la gracia sanadora de María, que la tengo acá. Aquí está María. María en su advocación de Nuestra Señora de Izamal, la niña de Izamal, como le dicen, le llaman los indígenas mayas de aquí de Yucatán. Y la fuerza de la verdad de Hilarión, y que permitamos que él, vista, nos ayude a cumplir nuestra parte en el propósito divino de música, paz y armonía. Muy bien, pues por hoy la enseñanza del rayo verde está concluida. Continuamos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Bienvenido Esteban, Inés, Ivonne, Pirela. ¡Wow! ¡Cuántos comentarios! Mirta Bright, muchas gracias. Elsa Prada, aquí te veo. Rafael Francisco, muchas gracias. Un aplauso y felicidades a nuestros tres primeros sacerdotes de la del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel, del santuario del corazón de Amatista, el hermano azul. El hermano azul, como ya les dije, que es una batería, es reikista, y además el hermano azul tiene el don de ser un futbolista consagrado. Su equipo lo ama porque él es goleador. Él todas las, creo que cada semana juega dos veces a la semana. Así que el día que se celebre un partido entre santuarios, el hermano azul va a sacar la cara por nosotros y vamos a ganar. Lo vamos a enviar lo vamos a enviar con su equipo en nombre del santuario del corazón de Amatista para que nos traiga un trofeo que vamos a poner aquí en el santuario. El hermano Cristian, como ya les dije, tiene el don de la escritura. Él escribe muy bonito y es un ser muy sereno, muy dulce. Bueno, ¿y qué puedo decir de nuestro hermano Emía, que es nuestro patriarca, que él ha sido la fuerza, el pilar sostenedor? Él, con su actitud reverente, callada y digna, pues él ha sostenido este santuario, lo ha sostenido en el sentido de que no ha permitido que caiga. Él, con su constancia, con su discreción, con su espíritu de recogimiento, emite una poderosísima energía de patriarca que todos necesitamos. Todos necesitamos la energía paterna, así como la materna. Estamos hechos de dos energías. Nuestra llama trina está hecha de tres llamas: la azul, que representa al padre, y la rosa, que representa a la madre, y la amarilla, que representa al hijo. Pues el hermano Emía es ese patriarca representante de Sanat Kumara para este santuario. Y bueno, pues él, estamos protegidos por ese abrazo de gran padre, de gran patriarca, que él nos da a todos. Por eso este santuario no se ha caído, y por eso todos los que entran aquí se sienten acogidos, arropados, se sienten seguros, sobre todo protegidos por un gran padre. Es esta energía que el hermano Emía o Jaime Cerda nos emite, nos transmite. Gracias, hermano Emía, y felicidades otra vez.
En los subsiguientes días iremos presentando a los siguientes hermanos ya oficiales que ya han obtenido la primera generación de sacerdotes del fuego sagrado de la orden del arcángel Zadkiel del santuario del corazón de Amatista, y después viene la retafila de sacerdotisas, pero primero tengo que hablar con ellas. Hermanos, la enseñanza se va a adelantar otra vez, pero nos vamos a ver en 2 horas. ¿Sí? ¿Les parece? No, menos. En 1 hora. En 1 hora nos vemos. En 1 hora nos vemos. Entonces, nos despedimos por ahora y en 1 hora nos vemos para la enseñanza. Muchísimas gracias. Ah, no hemos cerrado la sesión de decretos. No hemos cerrado la sesión de decretos. Porque nadie me dice nada. Amado Padre nuestro, invocamos a los ángeles sagrados que están al servicio de tu trono de gracia para que reciban ahora a través del corazón de nuestro santo ser crístico todo el momentum acumulado de nuestra oración. Permite que esta sesión de decretos a San Miguel Arcángel y a la Arcangelina, la Sagrada Santa Amatista, se multiplique ahora por el corazón inmaculado de María, por el Sagrado Corazón de Jesús, por el flameante corazón púrpura de San Germán, por el magnánimo corazón del anhelo, el obediente corazón de Godfrey, los corazones puros de Santa Teresa de Lisieux, Lotus Reikin, Lady Miriam, Señora Juana María de la Concepción, Gurú Mai, de todos los santos ascendidos, y los corazones justos, leales, fieles y honrados de todos los santos no ascendidos, en el nombre del Verbo viviente, que nuestras plegarias se recojan en el corazón mismo del Cristo cósmico, Señor Metrella, y que sean selladas en el corazón mismo del Arcángel Miguel para su uso en las horas en que seres queridos y portadores de luz necesiten una transfusión inmediata de luz y la protección del Capitán de las Huestes del Señor. Por tanto, que este depósito de nuestros decretos de luz en vuestro corazón, oh poderoso ángel del fuego sagrado, oh amado Metrella, sea ahora para la curación de las naciones, la protección de los estudiantes de la luz, la consagración de los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado de la orden de Zadkiel del santuario del corazón de Amatista, los testigos fieles y verdaderos y la actividad de los maestros ascendidos en el planeta Tierra. En el nombre de todo el espíritu de la gran hermandad blanca, consagro estos corazones como cálices de la luz viviente del arcángel Miguel y de la arcangelina la sagrada Santa Amatista, y sus decretos dinámicos a través de nosotros. Así está hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos vemos en 1 hora para la enseñanza. Si no la pueden ver en vivo, pueden verla en diferido. La comparto en el WhatsApp, ¿sí? Adiós. Glenda, gracias. Gracias. Elsa, gracias. David, gracias.